buenos días. Damos la bienvenida desde el Colegio Colombiano de Electrofisiología a este simposio Fibrilación Auricular desde el electrocardiograma hasta las intervenciones invasivas. Estamos muy contentos por estar otra vez reunidos y por los invitados que tenemos hoy. Este es un evento muy interesante porque hoy cumplimos la premisa de la importancia de la fisiología y de la anatomía en la medicina. Lo interesante de este evento es que vamos a poder mostrar cómo los conceptos básicos de anatomía y de fisiología cardiovascular y del sistema nervioso autónomo han cobrado relevancia en las intervenciones invasivas que hacemos en la especialidad de electrofisiología. Y hoy tenemos un invitado muy importante que viene de Brasil, el doctor José Carlos Pachón, que es pionero en este nuevo camino en el que estamos ingresando, que es el papel del sistema nervioso autónomo en la fibrilación auricular y en la cardiología invasiva. Vamos a empezar con la primera conferencia, que es el enfoque clínico del paciente con fibrilación atrial. Comenzamos siempre con lo básico y vamos a ir pasando a las intervenciones invasivas. Esta conferencia está a cargo del doctor Guillermo Mora. El doctor Guillermo Mora es internista, cardiólogo, electrofisiólogo de la Unidad de Electrofisiología de la Fundación Santa Fe y profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Mora. Buenos días, mi nombre es Guillermo Mora. Agradezco al doctor Antonio Miranda y al Colegio Colombiano de Electrofisiología por invitarme a participar en este evento en el cual durante estos 20 minutos hablaré sobre el enfoque clínico del paciente con fibrilación auricular. La definición de fibrilación auricular básicamente es la incapacidad de la aurícula izquierda de tener una contracción adecuada motivada por una despolarización caótica que hace que en el electrocardiograma se observen oscilaciones conocidas como ondas F, que tienen variación en la amplitud, en la forma del intervalo y que no reemplazan las ondas P, no hay ondas P. Y en los pacientes que tienen una conducción AV normal se caracterizan además por un RR irregular. El diagnóstico se puede hacer con un electrocardiograma de 12 derivaciones mostrando esta fibrilación auricular y por consenso en las guías, particularmente en las guías del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología. Se considera que en otros registros electrocardiográficos la duración de este evento debe ser 30 segundos como mínimo, como por ejemplo en Holter o en monitores implantables. Aquí puede ver un ejemplo de fibrilación auricular, ver aquí cómo hay una alteración en la morfología de estas ondas F con duraciones diferentes, con RCRs irregulares, característico de una fibrilación auricular, pero hay que tener en mente que hay otras patologías que también pueden producir RCRs irregulares, como extrasístoles auriculares frecuentes o eventos de taquicardia auricular no sostenida frecuentes, y posiblemente el diagnóstico electrocardiográfico diferencial más importante es la taquicardia auricular multifocal, en el cual nuevamente tenemos RCRs irregulares, pero la presencia de ondas P de diferente morfología precediendo cada QRS y haciendo un diagnóstico de taquicardia auricular multifocal. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente nuestro en el cual lo que vemos es que en un monitor externo de eventos se detecta un evento de fibrilación auricular cumpliendo la duración de 30 segundos. La clasificación de la fibrilación auricular puede ser de dos tipos, uno clínico y otro temporal. El clínico podemos llamarlos como sintomática o asintomática, y se ha postulado también una nueva clasificación que es la subclínica, en la cual el paciente no tiene síntomas, pero se detectan por medio de marcapasos, o con frecuencias como frecuencias auriculares rápidas, por monitores, por dispositivos sin cable, etc. Y la temporal, en la cual tenemos la FA de primera vez, la paroxística, cuya duración es menor a 7 días, la persistente entre 7 días y un año, la largamente persistente mayor a un año, y la permanente en la cual se ha tomado la decisión de no llevar a ritmo sinusal o se ha intentado y no se ha logrado este objetivo. La guía del 2020 también propone abandonar los términos como FA long, FA valvular o FA crónica. Desde el punto de vista epidemiológico, pues es la arritmia más común. 3 a 6 millones de los estadounidenses tienen fibrilación auricular. Es una enfermedad fundamentalmente de los ancianos, aumenta su prevalencia e incidencia en la medida en que se envejece.
En la medida en que hay más expectativa de vida, pues va a aumentar la incidencia y la prevalencia y se asocia a mayor morbilidad y mortalidad, importantemente determinada por mayor riesgo de eventos cerebrovasculares. Se ha calculado que entre el 15 y el 25% pueden ser producidos por fibrilación auricular, pero además se asocia a falla cardíaca, a deterioro de la clase funcional, al desarrollo de demencia y a pobre calidad de vida. Es mucho más común en los hombres. Tiene una relación de la aparición de fibrilación auricular con factores de riesgo cardiovascular. A mayor carga de factores de riesgo, mayor riesgo de fibrilación auricular. Esta es una proyección que se hace en cuanto al aumento que va a existir en los Estados Unidos en cuanto a desarrollo de fibrilación auricular, fundamentalmente en mayores de 60 años. Y hay también un componente étnico importante, de manera tal que las personas que tienen ancestros fuertes de origen europeo tienen mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Entonces, tenemos un proceso de envejecimiento, de étnico, genético, como casi cualquier enfermedad, un componente de mayor compromiso en hombres, y alrededor de esto, la fibrilación auricular se relaciona con una serie de patologías en amplio número, de las cuales pues, las más importantes pues, serán uno, todo compromiso cardiovascular, de manera tal que casi cualquier enfermedad que afecte el corazón puede llevar a fibrilación auricular. Tenemos también actividad física, ya sea por sedentarismo o por exceso de ejercicio, algunas cosas tóxicas como cigarrillo, alto consumo de alcohol, problemas pulmonares como la apnea obstructiva del sueño, la obesidad per se o también asociada a la apnea obstructiva del sueño, factores de riesgo cardiovasculares que todos convergen para dar una mayor probabilidad de desarrollo de fibrilación auricular y que es fundamental el manejo de todos y cada uno para disminuir la carga de fibrilación auricular. Como les mostraba, es una enfermedad de ancianos, en la población general menos del 1% tiene FA, pero en mayores de 80 años puede llegar hasta el 90%. Hay una relación además, un círculo vicioso con falla cardíaca, de manera tal que los pacientes que tienen falla cardíaca tienen mayor riesgo de fibrilación auricular y la fibrilación auricular empeora o puede ser la causa de la falla cardíaca. Y en la medida en que el paciente tiene deterioro de la clase funcional con falla cardíaca, pues hace más prevalente la fibrilación auricular, de forma tal que en pacientes en plan de funcional uno solo hasta el 5% tiene NFA, pero aumenta hasta un 50% en los pacientes de clase funcional 4. Y una cosa importante es que así como decíamos que los descendientes europeos tienen más riesgo de FA, parece que los afroamericanos tienen menor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, al menos la asociada a falla cardíaca. La fibrilación auricular se asocia a mortalidad, no hay ya ninguna duda al respecto. Este es un metaanálisis que muestra que básicamente hay un doble de mortalidad en los pacientes que desarrollan fibrilación auricular. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Básicamente sospecharla, evaluar el riesgo embólico, el riesgo hemorrágico, manejar los síntomas y manejar las comorbilidades. Sospecharla, uno puede ser por los síntomas. El síntoma más común será las palpitaciones, mucho más común en la FA paroxística que en la permanente, pero también puede haber disnea, mareo, síncope, dolor torácico, fatigabilidad, y habrá un grupo que no tendrá síntomas. Estos serán más comunes en los hombres, en los pacientes con diabetes, en fibrilación auricular permanente o en fibrilaciones auriculares con respuesta ventricular lenta. ¿Cuál es la primera medida para diagnosticarla? Algo que cada vez se hace mucho menos. En la medida en que se ha desarrollado la tecnología alrededor de la medicina, ya a la gente no le parece importante tomar el pulso o auscultar a los pacientes, pero esta es la forma en que más fácilmente podemos sospechar fibrilación auricular. Si lo encontramos arrítmico es posible, pero si además es una arritmia rítmica y hay déficit de pulso, es muy probable que sea una fibrilación auricular. ¿Cuál es el curso natural? Que más o menos entre el 14 y el 24% de FAs paroxísticas pueden pasar a permanentes y cuando se hace seguimientos a más largo término, casi el 30% de FAs paroxísticas se volverán permanentes o persistentes. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, una historia clínica completa para definir, uno, los síntomas, la regularidad, la duración, si hay alguna actividad que favorezca algún factor precipitante, síntomas o antecedentes de cardiopatía o de alguna otra enfermedad reversible como hipertiroidismo o tóxicos. Todos van a necesitar un electrocardiograma, no solo para hacer el diagnóstico, sino para buscar signos electrocardiográficos de cardiopatía.
todos van a necesitar un ecocardiograma transtorácico que va a mirar, descartar valvulopatías, mirar el tamaño auricular que nos puede servir para definir si o no vamos a intentar llevar al ritmo sinusal, la función ventricular izquierda para el manejo de ciertos medicamentos, y también se debe buscar función tiroidea, función renal y hepática. Esto como un screening general para estos pacientes, pero dependiendo de los síntomas y de las características clínicas y antecedentes, podemos hacer prueba de esfuerzo para buscar EFEAs inducidas por ejercicio, para mirar el control de la respuesta ventricular, para buscar isquemia y monitorizaciones de Holter o monitores de eventos para definir si el diagnóstico no está claro o el adecuado control del ritmo o de la frecuencia, eco traesofágico si lo que queremos es probablemente llevar a cardioversión o incluso estudio electrofisiológico. En general, se han tratado de describir algunas formas para predecir pacientes que vayan a desarrollar fibrilación auricular. Uno de los scores más conocidos es el CHARGE, en el cual se utiliza una fórmula bastante complicada para llegar a la predicción, pero este estudio que salió el año pasado muestra cómo la inteligencia artificial asociada al uso de un electrocardiograma de dos derivaciones tiene una capacidad de predicción muy semejante a estos índices, y es probable que a futuro, en la medida en que se desarrollen más este tipo de dispositivos y este tipo de funciones de inteligencia artificial, podamos con un electrocardiograma ser capaces de predecir quiénes van a desarrollar fibrilación auricular. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues es buscar de manera oportunista, cuando el paciente llega al consultorio, fibrilación auricular, pero también se puede realizar la búsqueda a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes que a través de petismografía son capaces de producir señales semejantes a un electrocardiograma, pero hay que recordar que estos dispositivos pues deben tener una confirmación electrocardiográfica real. También pues tenemos otras formas de hacerlo, las básicas del pulso, un tensiómetro, pero también monitores implantables, monitores de parches, monitores externos, etc. En general, la guía recomienda que se debe hacer screening oportunístico a los mayores de 65 años, a los pacientes que tienen dispositivos eléctricos implantables cardíacos con un electrodo en la aurícula para buscar eventos de actividad rápida auricular, y como una recomendación con menos fuerza, hacer el screening sistemático a todo paciente mayor de 75 años. La recomendación que hace la guía ya en el manejo del paciente una vez se ha hecho el diagnóstico es lo que se conoce como las cuatro veces: evaluar el riesgo de ACV, básicamente mediante el CHAS-VAS score, evaluar la severidad de los síntomas dirigido fundamentalmente por el score de la ERA, que pues para efectos prácticos es muy parecido a la clase funcional, la severidad de la carga de FA mediante detección de carga de FA por monitoreo de larga duración, que pueden ser a través de Holter, monitores implantables o también de registros con marcapasos desfibriladores, y evaluar la severidad del sustrato básicamente con el manejo de las comorbilidades. Entonces, el riesgo embólico, pues sabemos que la FA se relaciona con ACVs isquémicos que son más grandes, más discapacitantes, con una mayor mortalidad a un año de casi el 50%, y que la FA responsable de ACVs en la medida nuevamente que las personas son mayores, de manera tal que, por ejemplo, entre las 50 y 60 años, solo el 6% de los ACVs serán por FA, pero en los mayores de 80 años ya es más de la tercera parte. Los pacientes se pueden declarar como en alto riesgo. Uno, en situaciones específicas, estenosis mitral moderada severa o presencia de prótesis valvulares mecánicas, y los que no tienen estas características dentro de sus antecedentes, pues se debe evaluar a través del CHAS-VAS. Aunque la búsqueda de fibrilación auricular ha estado básicamente definida en pacientes con ACV criptogénico, o sea, en pacientes que tienen, más bien que no tienen un origen cardíaco por ecocardiograma, por Holter de 24 horas, que se le ha descartado enfermedad más macrovascular extra o intracardíaca, etc., se ha utilizado el monitor implantable de eventos para la búsqueda de FA. Sin embargo, recientemente, este estudio en JAMA tomaron pacientes que tenían un ACV ya diagnosticado y que era atribuible a enfermedad de pequeño o de gran vaso, y le colocaron un monitor de eventos, y lo que observaron es que aproximadamente en un seguimiento de un año, el 12% de los pacientes tenían fibrilación auricular. En ese mismo número de JAMA se presentó este otro estudio, en el cual lo que cogieron fue pacientes con ACV isquémico, independiente de la causa, si era
macrovascular, criptogénico, etcétera, y nuevamente les colocaron un monitor de eventos encontrando que alrededor de un poco más del 15% tenían fibrilación auricular. Y esto contrasta, o no contrasta, sino se parece mucho a los pacientes en los cuales se utilizó por primera vez el monitor implantable para detección de fibrilación auricular en el estudio Crystal, que fue publicado más o menos en el 2012, donde ustedes pueden ver que también, de una manera muy parecida a las curvas previas, alrededor del 15% se les encontró una fibrilación auricular al año, pero que si se hace un seguimiento a 3 años, ese porcentaje aumenta casi en 30%. Con lo cual, ante un paciente con ACV isquémico, debemos sospechar, independientemente ya de una causa establecida, si estos pacientes tienen o no fibrilación auricular, porque esto nos puede modificar el manejo en cuanto al uso de los anticoagulantes. Y el CHAD-VASc, pues, es el score que hemos utilizado para fibrilación auricular, para definir el riesgo de eventos cerebrovasculares posteriores. Es bastante conocido. Es importante tal vez aquí señalar que esto es un score en el cual lo único que puede hacer es empeorar con el transcurso del tiempo, volverse hipertenso el paciente, el que no era diabético volverse diabético, etc. Y también la guía recomienda cómo definir el riesgo de sangrado, el Hasbled, el cual también es bastante conocido por todos, pero que tiene el punto de que este sí puede ser reversible. Por decir algo, la hipertensión no controlada, pero se puede controlar, entonces ya dejó de ser factor de riesgo. El uso de alcohol, si se suspende, o de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, o los esteroides, si se suspenden, pues hacen que disminuya el riesgo de sangrado. Básicamente, entonces, en el paciente que tiene fibrilación auricular y que es susceptible, no tiene contraindicaciones para la anticoagulación, pues lo primero que hay que definir es si tiene estenosis mitral moderada severa o válvulas mecánicas, porque esos pacientes necesitarán warfarina para manejo de su anticoagulación. Si no tienen este grupo, lo que hay que definir es si hay un grupo de bajo riesgo. Y este grupo de bajo riesgo son aquellos que en el chat va, son hombres con un score de 0 o mujeres con un score de 1, que lo da fundamentalmente el ser sexo femenino, y esos pacientes no van a necesitar tratamiento. Los que tienen, por el contrario, hombres, un score de CHAD-VASc mayor o igual a 2 o mujeres mayor o igual a 3 tienen recomendación de anticoagulación clase 1A, y en los que están en el intermedio, hombres en 1 o mujeres en 2, pues podría ser considerado o debería ser considerado la utilización de anticoagulantes, y pues las guías recomiendan en estos momentos que el inicio debe ser con anticoagulantes directos y no con warfarina. Se ha utilizado o se ha recomendado, y la guía también lo menciona, la utilización de este score que se describió para predecir qué tanto el paciente podría tener o no un adecuado control del INR con warfarina. Nosotros en este artículo que publicamos en Acta Médica mostramos que en nuestra población, al menos en más de 600 pacientes en una clínica de anticoagulación, este predictor, este score no tiene ninguna predicción en el grupo de alto riesgo de falla o en el de mejor riesgo de utilidad de la warfarina, y recientemente un artículo griego mostraba lo mismo en su población, por lo cual consideramos que no se debe recomendar. Y recientemente salió este artículo en el cual se evaluó rivaroxaban en bioprótesis, que ha sido un grupo de pacientes que no ha sido muy bien representado en la mayoría de los grandes estudios de los anticoagulantes directos, donde muestra nuevamente que no hay una no inferioridad de la rivaroxaban frente a warfarina, por lo cual podría también ser utilizado. Lo siguiente es el manejo de los síntomas. Y en el manejo de los síntomas, pues históricamente hemos tenido dos opciones, control de la frecuencia o control del ritmo. Y en los pacientes que pues van a ser llevados a cualquiera de las dos estrategias, el control de la frecuencia es importante, dado que si el paciente tiene fibrilación auricular paroxística, en el momento en que la desarrolle, pues es ideal tener algún medicamento para que controle esta respuesta ventricular. La recomendación en general es que el paciente que es poco sintomático se puede empezar por control de la frecuencia, que si ya se hizo un intento de control del ritmo y se falló, pues nos toca seguir con el control de la frecuencia, o el paciente que tiene alto riesgo de que el tratamiento para llevar a ritmo sinusal sea mayor en los riesgos que el beneficio, pues también optamos por control de la frecuencia. La guía recomienda el control laxo, o sea, frecuencias cardíacas menores a 110 latidos por minuto en reposo, pero si el paciente persiste con síntomas o tiene deterioro de la función ventricular o es usuario de terapia de resincronización, pues debemos irnos a un control más estricto que es menor a 80 latidos por minuto. Sin embargo, el año pasado
apareció este estudio en el New England, en el cual cogieron pacientes con fibrilación auricular de menos de un año de duración y los aleatorizaron a una estrategia de control del ritmo, utilizando fundamentalmente antiarrítmicos, o el control habitual, y es el que expresé previamente en la diapositiva anterior, de control de frecuencia, y si no mejoran los síntomas, etcétera, si se intentaba control del ritmo. Lo más interesante en este caso fue que el resultado primario, que era un punto combinado de muerte, ACV, o desarrollo de eventos secundarios mayores por la estrategia de control del ritmo, mostró que era mejor la estrategia de control del ritmo, y en los subagregados se veía que tenía significancia para disminución de la mortalidad cardiovascular y para disminución de los eventos de ACV. ¿Cuáles son los medicamentos que usamos para control de la frecuencia? Pues el más usual, el más usado, el que tiene menos efectos secundarios es el betabloqueador, pero también podemos usar anticálcicos no dihidropiridínicos. En general, si tiene fracción de eyección reducida, pues será más útil el betabloqueador y estará contraindicado los anticálcicos. Y pues en los pacientes que tienen asma o EPOC, pues la primera opción podrá ser los anticálcicos. En general, si no hay control adecuado de la frecuencia, pues se puede adicionar alguno de estos dos o considerar la digoxina o incluso en algunos casos considerar la miodarona. Pero si no se logra, pese al uso de estos tres medicamentos o incluso cuatro medicamentos, pues una alternativa es hacer ablación del nodo AV y colocación de terapia de resintonización cardíaca. También recientemente salió este estudio en JAMA, en el cual compararon cuál era la mejoría de los síntomas de pacientes con digoxina y disoprolol. Pues digoxina la hemos usado muchos años, los que somos más viejitos, pero pues cada vez ha aparecido información, por lo cual ha sido relegada. Sin embargo, en este estudio lo que se ve es que la capacidad que tiene digoxina de mejorar los síntomas es semejante o incluso en algunos casos superior al beta bloqueador. Y también recientemente apareció este estudio en fibrilación auricular permanente, en el cual estos autores utilizaron ablación del nodo AV y colocación de un resincronizador en FAs permanentes con QRS estrecho. El resultado es muy interesante porque demostraron en un seguimiento a 4 años disminución importante de la mortalidad con respecto al manejo médico habitual con medicamentos para el control de la respuesta, que también mostraron mejoría en el combinado de muerte y hospitalización, y que los resultados eran parecidos igualmente si la fracción de eyección era menor o mayor a 35%. El único detalle importante es que fue un estudio pequeño con un poco más de 100 pacientes, con lo cual pues extrapolarlo en estos momentos a la vida diaria probablemente no es útil, pero hay que tenerlo en mente a futuro. Y finalmente, si lo que tenemos es la decisión de estrategia de control del ritmo, pues nos guiamos de manera importante por los síntomas. Hay pacientes que no tienen síntomas, pero que el resultado de no tener síntomas no es exactamente el que no los tenga, sino que se han habituado por la cronicidad de la fibrilación auricular a no tenerlos. Y la guía recomienda que si tenemos dudas, se debe hacer cardioversión del paciente y evaluar si hay una mejoría en la calidad del paciente, en cuyo caso se debe intentar la estrategia de control del ritmo. Y en los sintomáticos, pues se debe tratar de establecer si hay una relación o no con la fibrilación auricular. Cuando hay dudas, se utiliza lo mismo, restaurar el ritmo sinusal y evaluar los síntomas. Y pues ellos recomiendan que la población que más se podría beneficiar del control del ritmo son los pacientes jóvenes, los pacientes con una corta historia de fibrilación auricular, que podríamos extrapolarla un año de acuerdo al estudio que les mostré, los que tienen cardiomiopatía relacionada con la fibrilación auricular, los que tienen poca remodelación auricular de tamaños no muy dilatados, los que están más sanos, cuando no se pudo controlar la frecuencia, o cuando el paciente decida que debe ser esa su alternativa. Y lo tenemos de dos maneras. En el resto del simposio pues se va a hablar mucho de la ablación, pero también se puede lograr con antiarrítmicos. En el país realmente tenemos solo 3 antiarrítmicos que podemos utilizar: propafenona, básicamente para corazones sanos; dronedarona, que puede utilizarse en corazones sanos o en pacientes con cardiopatías no avanzadas; y amiodarona, que lo reservamos para las cardiopatías avanzadas. Y finalmente, y no menos importante, debemos hacer manejo de las comorbilidades. La obesidad es un factor de riesgo muy importante, y bajar de peso un 10% reduce fibrilación auricular y reduce recurrencia después de ablación. El ejercicio,
Uno, el ejercicio moderado aeróbico disminuye el riesgo cardiovascular global y en la medida en que disminuye esto debe disminuir la fibrilación auricular. El ejercicio mejora la carga de fibrilación auricular, mejora los síntomas y en general se recomienda al menos 150 minutos a la semana de ejercicio de moderada intensidad. El ejercicio de gran intensidad, como los maratonistas, los triatlonistas, etcétera, se ha relacionado con fibrilación auricular, probablemente por un origen vagal. Y algo muy importante es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay una alta prevalencia de EFA en la medida en que este síndrome es más severo. El uso de CPAP disminuye la frecuencia posablación y también hay estudios que lo muestran que sin ablación disminuye los eventos de fibrilación auricular, por lo cual es importante sospechar sajos en los pacientes con fibrilación auricular y en caso de sospecha buscarlo precozmente. La diabetes y la hipertensión pues deben ser manejadas de acuerdo a ellas y lo que sabemos es que el control de cada una de ellas se relaciona con menores eventos de fibrilación auricular. Así que un paciente con fibrilación auricular realmente necesita un manejo multidisciplinario para cada uno de estos factores de riesgo y para poder lograr una mejor calidad de vida y disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. En conclusión, pues la fibrilación auricular es una arritmia muy común, por lo que hay que sospecharla y buscarla, especialmente en los pacientes con síntomas, pero también en los pacientes con eventos cerebrovasculares. La asociación a mortalidad se relaciona con estos eventos, aunque también con alteraciones en la función cardíaca. Hay que evaluar siempre el riesgo embólico y hay que pensar que la mayoría de nuestros pacientes van a necesitar anticoagulación. Siempre hay que evaluar el riesgo hemorrágico, no para contraindicar la anticoagulación, sino para disminuir con el manejo de las patologías o de algunas situaciones particulares como el consumo de alcohol o antiinflamatorios, etcétera. El manejo de las comorbilidades es fundamental para una mejoría en la carga de fibrilación auricular y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y el manejo de los síntomas se puede hacer con control de ritmo en EFEAs menores de un año, en los pacientes que han sido muy sintomáticos o con control de frecuencia en las fibrilaciones de larga evolución. Pero en general hay que individualizar el manejo de acuerdo a las expectativas y las necesidades de cada uno de los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mora por su excelente conferencia.